¡Oli! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un rominguito bien genial. Si no me conoces, yo soy Nia y subo videos aquí en YouTube todos los domingos y entre semana estoy subiendo videos chiquitos, súper cortitos. Así que suscríbete de una vez para que no te pierdas ningún solo video. Oigan, estaba viendo los videos de hace mucho, 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 mucho tiempo atrás y me encontré con una serie de videos que antes hacía, que era básicamente como recrear looks. Obviamente no tal cual, sino un poco como a mi estilo, como yo los haría. Y bueno, hoy quise retomar como esa idea de recrear un look. Y hace unos días estaba navegando ahí por una tienda online que se llama Runway, que es como mi tienda favorita como para comprar ropita en línea. Y justo me encontré con esta chamarrita que, oh my god, yo dije, la necesito. Dice Pink Ladies y si tú has visto la película de Vaselina, pues te darás cuenta que esa chamarrita la usa como la bandita de Rizzo y Frenchie y todas ellas usan una chamarrita así rosita y dice Pink Ladies. Entonces pues hace unos días me llegó y pues quise aprovechar para hacer este video. Así que bueno, ya mejor no me enrollo tanto y vamos rapidísimo a comenzar. Ok bebés, vamos a comenzar con el maquillaje. Aquí ya tengo mi rostro limpio y súper preparado para comenzar a maquillarme. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar un poco de base en mi rostro. Y lo que yo hago básicamente es poner algunos puntitos del producto sobre todo mi rostro. Y con una esponja o con alguna brocha vas a difuminarlo perfectamente. Yo estoy utilizando ahora un corrector que es bastante clarito para que al mismo tiempo le dé muchísima luz a mi rostro. Así que lo pongo debajo de mis ojos y de igual forma con una esponja lo difumino perfectamente. Es importante que siempre que utilices productos en crema los selles con algún polvo suelto o polvo compacto. Yo estoy utilizando estos que son en un tono amarillo, así que los voy a poner con una esponjita y lo voy a dejar que se asiente unos segunditos. Voy a utilizar una sombrita cafecita oscurita para hacer el contorno de mi rostro, principalmente debajo de los pómulos, y lo puedes poner también un poco en la barbilla para afinar tus facciones. Y bueno, ahora con ayuda de alguna brochita voy a empezar a quitar el exceso de polvo que haya quedado en mi rostro para seguir con el demás maquillaje. Voy a hacer ahora mis cejas. Yo justo acabo de subir un video de cómo hago la rutina para mis cejas actualizada, así que te la dejo aquí abajito en la cajita de info. Esta vez no voy a aplicar nada de sombra en mis párpados, simplemente voy a aplicar un poco de polvo translúcido porque quiero que los párpados queden completamente naturales, pero lo más mate posible. Ahora voy con la parte favorita del maquillaje, que ya saben que es el delineado. Esta vez estoy utilizando este delineador de Maybelline. Es un delineador líquido, pero me encanta porque queda en término mate, entonces eso está bastante cool. Y bueno, estoy haciendo básicamente un cat eye, pero no hago el delineado completo, solamente hasta la mitad de mi ojo. Bebés, me han preguntado muchísimo por mis pestañas. Ya no tengo las extensiones, así que necesito una máscara realmente fuerte, potente, chula, que te alargue, que te dé volumen. Y esta, que es la Push Up Drama de Maybelline, definitivamente se ha vuelto mi favorita porque me encanta la fórmula, me encanta cómo me las deja y además es waterproof, así que resiste bastante esta máscara. Y la verdad es que me las super mega alarga y eso es lo más genial del mundo, créanme. Recientemente adquirí este iluminador de NYX que se ha vuelto nuestra sensación entre varias amigas porque es como un colorcito tornasol entre rosado, rose gold, no sé, de verdad tienen que probarlo, está precioso. Ya casi por último apliqué mi rubor favorito y ahora sí, para terminar, estoy utilizando un labial súper súper rojo, es el Ruby Woo de MAC, pero tú puedes utilizar tu color rojo favorito. Y listo, este sería el maquillaje. Está súper sencillo, es súper básico, pero la verdad es que a mí se me hace como súper cool. Y bueno, para el peinado es muy sencillo, simplemente me agarré como un chonguito en la parte de atrás y dejé un poco de mi cabello en la parte de enfrente y listo, no tiene mayor complicación.
Vamos ahora sí a la parte del outfit, que obviamente voy a estar utilizando la chamarra que ya les había comentado, que dice Pink Ladies, es de Runway. Una falda negra de esas que son súper rectas, entalladitas, un poquito más abajito de la rodilla. Una playerita básica, negra, si tú quieres con algún estampado está perfecto. Y para estar cómoda yo utilicé estos Vans que son negros, muy básicos, pero le añaden una ondita cool. Y listo, bebés, así se ve en conjunto el maquillaje, outfit y peinado. Creo que se me hace un estilo bastante cool, medio retro, medio elegante, medio fashion, todo incluido. Me encanta la tela de la chamarrita, que es como brillosita, atrás dice Pink Ladies y también en la parte de enfrente dice Pink Ladies. Y bueno, con los tenis de verdad está súper cómoda, pero se ve como una ondita fresca, como juvenil y ese tipo de cosas. La falda sinceramente también está súper cómoda porque es de una tela que estira bastante y aunque es a la cintura, se amolda perfectamente a tu cuerpo y de verdad es súper súper cómoda. Al final, si tú quieres, puedes añadir algunas gafas oscuras y te verás super fashion. De hecho, este fue el outfit que utilicé para un evento de la marca de NYX. Simplemente cambié los tenis por unas botitas altas, pero tal cual fue mi outfit y me encantó. Estuve súper cómoda, me sentí a gusto. Y nada, próximamente estará este video en mi canal de vlogs, así que sígueme por allá. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, me ayudas muchísimo si le das like, si lo pones en favoritos o si compartes este video en tu Facebook, podrá aparecer tu comentario al final de mi video. Así que dale mucho amor y compártelo en tu Facebook. Por cierto, también te dejo aquí abajito en la cajita de info los enlaces con estas dos prendas que te enseñé de Runway, que es la chamarrita y la falda. Por si la quieres checar, aquí abajito vas a encontrar el link, ¿vale? Si es la primera vez que viste uno de mis videos y te gustó, suscríbete ahora mismo en el botoncito rojo de aquí abajo. Y oigan, porfis, no se les olvide activar las notificaciones. Solamente denle click a la campanita que aparece al lado del botoncito que dice suscribirse. Es para que YouTube te avise cada que yo suba nuevos videos y así no te pierdes ninguno, ¿va? Sígueme porfa en mis redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook, que es como donde estoy muchísimo más activa. En Instagram subo como fotitos de mis looks, maquillajes o cualquier otra cosita cool. Así que te super invito a que me sigas. Eso es todo por el video de hoy. Yo me despido, soy Nia. Te veo el próximo Rauminguito o si no es que antes en algún video petit. Bye.